el Papa Francisco designó a los 364 nuevos miembros que tendrán derecho a voto en el próximo sínodo de octubre. Por primera vez, los religiosos y laicos tendrán derecho a voto. La Asamblea General estará formada por más de 400 personas. El Santo Padre pidió que se propusieran 5 consagradas y 5 consagrados para el sínodo. El Papa también seleccionó, de entre 150 fieles propuestos por los organismos continentales, a 70 que no son obispos. Entre los delegados de la presidencia que tienen la función de asistir al presidente, que es el Papa, en esta ocasión, por primera vez, no habrá obispos, sino dos mujeres. Porque aunque vemos el sínodo como el sínodo de los obispos, ahora se ha conectado a un proceso que ha implicado y seguirá implicando a todo el pueblo de Dios. El cardenal Marc Ouellet, el cardenal Luis Ladaria Ferrer y el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga son algunos de los cardenales seleccionados por el Papa para asistir a la Asamblea Sinodal. El antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller, también está en la lista del Papa, al igual que el arzobispo de Chicago, el cardenal Blaise Cupich. En total, Francisco seleccionó personalmente a 120 delegados. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha elegido al cardenal Timothy Michael Dolan, de Nueva York, entre otros, para participar en el sínodo. Además, más de 50 mujeres participarán como miembros con derecho a voto en la Asamblea Sinodal prevista del 4 al 29 de octubre. We do not work like a parliament. No funcionamos como un parlamento, esto no funciona así. Hablamos tanto de fidelidad al Espíritu Santo como de comunión. Estamos al servicio de la comunión. We are at the service of communion. Por primera vez, los laicos no solo participarán en la Asamblea del Sínodo de los Obispos, sino que en octubre de 2024 serán miembros de pleno derecho, con capacidad para votar un documento final al término del proceso.